Zuli, adelante, te escuchamos. Así es, muchas gracias compañero Jorge Bonilla, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Como usted lo manifiesta, estamos ubicados aquí a las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas, en donde pues nos han informado familiares de una dama de aproximadamente 90 años de edad y que la mantenían pues en aislamiento. No caso confirmado, según lo que él me ha manifestado, no le habían confirmado que realmente tenía COVID-19, pero sí la habían mantenido en aislamiento, pero debido a la gravedad de sus síntomas tuvo que ser trasladada aquí hasta este hospital y nos han confirmado que ella ha muerto. Esa es la información, una señora de 90 años de edad. Y de igual manera nos proporciona información que no solamente están sacando el cuerpo de ella de esta sala en donde se mantienen a estas personas en aislamiento, sino que dos cuerpos más estarían saliendo en estos momentos del Hospital Mario Catarino Rivas. Es decir, un total de cuatro personas exactamente de esta sala donde se mantienen a las personas aisladas por COVID-19. Como le digo, una de ellas nos lo han confirmado los familiares, sí, de 90 años, la trasladaron obviamente por sus síntomas, su avanzada edad, y ella en las últimas horas pues ha perdido la vida. Y junto a ella, según lo que nos han manifestado, estarían saliendo otros dos cuerpos. Obviamente esta información es la que nosotros vamos recopilando porque familiares pues nos la proporciona en el momento que van ocurriendo, pero estamos al pendiente de que las autoridades sean los que puedan pues desvirtuar o denegar, ¿verdad? Confirmar o denegar esta información, pero es lo que nosotros podemos brindarle de primera mano. Ahí estamos observando pues el movimiento que se ve aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas. Así que estamos al pendiente para que las autoridades puedan brindar información referente a estas nuevas muertes que se especula pues serían por COVID-19. Con el Toro Mengíbar, regreso con ustedes al estudio.